Trigesimo domingo del tempo ordinario, lettura del Santo Evangelio secondo San Lucas. In aquel tempo entrò Gesù in Gerico e attraversava la città. Un hombre, chiamato Zaccheo, jefe de publicanos y rico, trattava di distinguere chi era Gesù, però la gente se lo impedía perché era bajo di statura. Corrió más adelante e se subió a una higuera para verlo, perché tenía que pasar por allí. Gesù, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaccheo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaccheo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Buscar. En este cuento del Evangelio hay búsqueda. Hay la búsqueda de la parte de Zaccheo, este jefe de publicanos y rico, que está chaparro de estatura y no puede ver a Jesús por el gentío que hay a lo largo del camino. ¿Y qué hace entonces este hombre pequeño de estatura? Corrió más adelante. ¿Se lo imaginan? Un hombre chiquito que corre, mas se subió a una higuera para ver a Jesús, porque tenía que pasar por allí. Hay la búsqueda de Zaccheo. Él busca al rostro de Jesús, quiere verlo. Miren, él no piensa que el Señor Jesús lo vea a él. Él desea ver al Señor Jesús. ¿Quién es este profeta de Nazaret del cual todo el mundo habla, que acoge a los pecadores? A ver, ¿quién es este Señor? La búsqueda de Zaccheo. Hay otra búsqueda, la búsqueda determinante, la búsqueda que incluye a todos. La búsqueda de Jesús al llegar a aquel sitio. Jesús levantó los ojos. Allá arriba, en esta higuera, está escondido Zaccheo. Y Jesús le llama: Zaccheo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Es como si el Señor Jesús conociera a Zaccheo desde siempre. Conoce su nombre, lo llama, baja enseguida. Es una maravilla. Miren, el Señor Jesús no llama a Zaccheo porque Zaccheo es un hombre honesto, no. Zaccheo es un pecador, pecador público, porque él está como vendido a los romanos
y saque el dinero del pueblo para los romanos. Es un ladrón. Los publicanos tenían que hacer una larga marcha de penitencia para ser admitidos otra vez en la comunidad del templo. Jesús conoce a Zaqueo como hombre ladrón y lo llama. Entonces, Zaqueo no está simpático al Señor porque Zaqueo es bueno, sino que es la simpatía de Jesús para Zaqueo que cambiará al pecador, al publicano, en un hombre honesto. Es muy importante la simpatía de Dios hacia los demás. Nuestra simpatía, por favor, que nosotros los cristianos no nos paremos a juzgar y a condenar el mundo, a llamar al mundo. Y del amor de Dios, claro que en el mundo hay el pecado, el malo, pero hay que salvarlo, este mundo. Y nosotros somos los colaboradores de Dios. Simpatía para el hombre, cualquier hombre de hoy día. Es por esto que nosotros tenemos que rezar en estos días para el pueblo ucraniano, también para el pueblo ruso. Y Zaqueo acoge a Jesús en su casa y hace su testamento. Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Sí, Zaqueo hace el business de su vida, de veras. Es listo, Zaqueo. Entendió, descubrió lo que verdaderamente cuenta en la vida, la limpieza del corazón, no ser un ladrón, sino un hombre honesto, y enfrentar a Jesús. Él consigue ver verdaderamente la salvación. Por esto Jesús le dice: hoy ha sido la salvación de esta casa. También él, Zaqueo, es hijo de Abraham. Y hay escándalo, porque dicen: va a hospedarse en casa de un pecador. Pero el Señor Jesús hace su comentario: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor Jesús está siempre de nuestra parte, de la parte de los perdidos, que somos todos nosotros. Oigan, que sepamos aprender de esta hoja del Evangelio de este domingo a tener simpatía hacia los demás, ni juzgar ni condenar a los demás. Y nuestra simpatía hacia ellos, esta confianza hacia ellos, como hace el Señor en frente de Zaqueo, los ayudará a mudar vida. Si son malos, cambiarán. Serán buenos, porque nosotros hemos tenido confianza en ellos. Y que cada uno de nosotros sepa siempre que el Señor nos quiere por lo que somos. Él ha venido para salvarnos. Les deseo un feliz domingo. Y hasta luego.